Entonces ustedes pueden ver que ya tenemos ahí todo listo para salir. Ahora ya nada más el melón, hijo, no te lo vayas a llevar allá. Uno por allá. Ya tenemos todas las cositas acá por si se llega a ocupar. Miren, bien apretadito. La verdad que nos sentimos muy contentos con todos ustedes porque son unas grandes personas. También vamos a hacer la libretita que... ¿Te metes aquí? La libretita, Alejandra, se me olvidó. Así es que, amigos, en un momento más también van a traer la libreta donde tenemos todas las personas, o todos los amigos, todos los compañeros que nos han dejado sus saludos. Ahí se los vamos a estar mandando. Así que acompáñenos en este video que vamos a estar realizando junto con ustedes. Acompáñenos hasta el final porque para que ustedes vean hasta dónde vamos a ir, cuántas horas son de camino, y durante el camino vamos a ir grabándoles un poco las tomas, cómo está. Saludos a todos, En este video porque ya apenas queremos salir y ya estamos pensando en comer. Es bueno porque el hambre ya la panza ya está dando. Así que vámonos. Ánimo, mi gente, ánimo. No se les olvide ahí dar su like, Eso no cuesta nada. En nombre sea de Dios, vamos a caminar, vamos a salir de la casa. Dios primero, estaremos de vuelta y con la ayuda de Dios todo se puede, amigos. Acompáñenos en este bonito video familiar que lo hacemos con mucho gusto para ustedes, para que las personas se motiven a salir y a disfrutar un poco lo que es la vida, porque entre semana sabemos bien que es puro trabajo y pues de perdes hay de vez en cuando hay que sacarlos para que les pegue el sol. Vámonos. Continuaremos con este recorrido, así es que acompáñenos. Venimos con la plebada y bien acelerada. Así es, amigos, ya venimos por acá en el desierto. Ahorita, miren, vamos a ver, ahorita les vamos a mostrar algunas imágenes donde estamos en el pleno desierto. Y también vamos a ir pasando por la sierra, pero se los vamos a ir mostrando de acuerdo a cómo vayamos en el camino. Son las 8 de la mañana, 8:14. Ahí con la cámara otra, pues puedes enfocar enfrente cómo se mira. ¿Se mira? En el desierto de Arizona. Ahí se mira el desierto de Arizona. Sí, aquí es puro desierto. Pues así es como se muestra. Se puede decir que salimos del desierto y entramos a las huertas otra vez. Y vamos a irles mostrando ahí continuamente dónde vamos a ir pasando para que vayan viendo y conociendo nuevos lugares, ¿verdad? Ya que a veces en nuestro país nos preguntamos las carreteras cómo estarán en Estados Unidos. Aquí por eso las carreteras tienen límite, porque se encuentran en muy buen estado y a nosotros los mexicanos nos gusta acelerarnos. Y la verdad que es muy mal que nos aceleremos, porque pues... es por eso que se ocasionan accidentes, ¿verdad? Por eso las carreteras tienen sus límites por algo. Miren, ahí pueden mostrarles las allá, lo bonito que se mira. Miren, bien mansitos que están, ¿verdad? Ay, sí, bien mansitos. La verdad que sí, son bien mansitos los animalitos por acá, no están correteados como allá, como nuestro pueblo. No, porque ya nos miraron que estamos aquí parqueados y no se van. No se van, quiere decir que están bien, no están correteados como se les llaman. Están bien domesticados. Ahí se pueden ver los animalitos, aquí no los tienen juelones, miren. Están bien domesticados, son salvajes. Son salvajes, simplemente no están juilones como allá nuestro pueblo, que miren qué bonitos están. Come on, mira qué belleza da. Mira, esto sí es algo bonito, ver los animales salvajes. Qué chulada, mira. Ya unos se van a brincar para la carretera, ¿no? Apaga el carro. Ya le van a arrancar los ingratos. Ya vamos a comer, amigos. Todavía no llegamos a donde vamos, pero el hambre nos está molando en el camino. Ya estamos abriendo la boca. Es que sí, ya tenemos hambre. Es que vamos ahí a sacar lo que haya, porque
Ya como que sí me está dando un poquito de hambre, sinceramente. ¿Verdad, Álvaro? Sí. Mira, vamos a comer una tortita que tenemos. También le voy a empacar una porque está pelada la vaca. Todavía no llegamos. ¿Cómo? Apenas comenzamos, apenas llevamos como una hora caminando. Pero el hambre me está... Me está molando. No, no, este no es mío. Este tiene mayonesa. Toma. Tiene mayonesa. No, no tiene. Perla no quiere. Toma, esta no tiene mayonesa. Tiene pollo esta. Mira ahí tus hermanos, hijo. Deja de taparme una soda, miren. Mi cocona, bien perrona. Ahora la voy a destapar con el cinturón porque no tengo este destapador. Así muérdele, se come. Álvaro. Así se come en el norte, ¿verdad? Enfócalo, mami, ¿cómo le va a morder ahorita? Eso. Muérdele una mordida, Álvaro. Con el amor sincero. Mira, y son de cochole. Mm-hmm. Vamos a hacer un cochinero. Son de frijol con huevo. Así es, ¿no? Ay, es que traemos nomás la mitad de un aguacate. Es que nomás traemos la mitad. ¿Te gusta viajar o no? Un poco porque unas veces tarda mucho a irte para allá. Bueno, a ella lo que no le gusta es el camino, entonces. Así son los viajes, ya. Hay que manejar lejos para poder disfrutar un poco. Si no viajas lejos, no viajes. Miren, amigos, el camino, qué hermoso está. Unas vistas excelentes por acá, por Ellisburg. Ya andamos entrando casi a la sierra. Pero así es como vamos rumbo a divertirnos un poco en el agua con la familia. Sí, vamos a tratar de tomar todas las precauciones, porque ya sabemos que el agua es un poquito, pues, difícil, ¿verdad? Sí. Vamos a tratar de tener mucho cuidado con los niños, uno mismo también, porque es muy bonito divertirse, pero también tomando las precauciones para que un paseo no se convierta en tragedia, ¿verdad? Vamos a tomar las precauciones y que sea lo que mi Padre Dios quiera, ¿verdad? Porque a veces uno toma todas las precauciones, pero cuando Dios hace las cosas, Él las hace porque las hace. Pero esperemos que Él tenga piedad de nosotros y nos cuide a todos donde quiera que andemos, en el camino, en el bañando, trabajando, manejando, en todos los lugares o áreas donde se encuentre uno. Dios nos bendiga a todos en cada momento, en cada instante. Para los que se pregunten, ¿qué es eso, Magante? Eso son como para, si tienes calor, aquí te echan aire fresco. ¿No? ¿Para qué son ellos? Yo no sé. Supuestamente son los que desvían el aire para otro lado. Algo así. ¿Ah? Pero realidad, quisiera tener uno de esos y que quede más rezo en la casa para que me sople en la tarde cuando está bien caliente. Así me eres, amigo. Nosotros con esa, pues con esas ganas de echarles un poquito aquí al video. Ya no se hagan preguntas. Ay, cómo me duele. Y es, amigos, continuaremos en nuestro recorrido, en nuestro viaje. Y no se despeguen de esa pantalla, que esto se va a poner de pelos. Ya acabamos de comer, ya me comí mi torta y vamos a continuar con nuestro viaje. Vamos rumbo a Wenatchee, a Clean Elm, Seattle. Ahí están todas las desviaciones, pero ahorita nosotros vamos a la derecha hacia Wenatchee. Así es que acompáñenos en este video que vamos a estar haciendo por aquí. Miren, aquí ya venimos. Las personas que ya conocen, se puede decir que ya saben de qué le estamos hablando y hacia dónde vamos. Y a las personas que no, pues ya estamos entrando aquí a la sierra. Ahí pueden ver las montañas. Ahí todo está pelón, no está igual que yo, pero ya para acá ya está más peludo. Miren, ahorita vamos aquí caminando. Entonces aquí vamos a seguir caminando y disfrutando el panorama para que ustedes vayan viendo lo hermoso que es. Miren. Miren, ahí vamos.
sintiendo el calor, Sinceramente está sintiéndose el calor bien berraco. Ya está saliendo el sol. Sí, ya está saliendo el sol. Aunque estemos aquí en la sierra donde debería estar fresco, se siente el calor afuera. Lo hermoso que luce aquí, la montaña, la sierra, rumbo hacia Wenatchee, Washington. Continuaremos, amigos. Así es que siempre mostrándoles un poco de lo que es la naturaleza acá en este estado de Washington. Muy bonito, ¿verdad? Sí, esto es algo tan bonito porque está lleno de árboles. Está lleno de árboles, donde hay, como dice el dicho, todo lo verde es vida. Sí. Muy bonito, así es que vamos a ver hasta dónde nos lleva este camino. Vámonos. Wow, qué mucha agua, ¿no? Demasiada agua. Y aquí atraemos a la familia, miren. ¿Listos para bañar o qué? Ya estamos bien listos. Miren aquí las piedras rocosas ahí, ¿no? Ya tienes que ponerte el bikini de raya. ¿Traes el bikini de raya, Perla? ¿No traes bikini? No. Bueno, entonces vamos a seguir nuestro camino nosotros. Vámonos. Aquí nomás pasamos a mostrarles un poquito el agua, cómo está, miren. Ahí se mira bastante agua. Bastante, andan pescando allá abajo. Las piedras, mira, se miran bien. Bien fregonas. Miren. El criador. Vénganse, vámonos. Da Perla a bañar. Ya está calentando ahora sí. Vámonos a echar baño. Bueno, amigos, ya venimos llegando en el lugar donde vamos a pasarla un rato agradable. Miren, ahí se muestra el agua y este es el lugar donde vamos a disfrutar junto con la familia y también junto con muchas personas por ahí van a estar viendo a ver cómo nos va ahí en el agüita, refrescarnos la cabeza, refrescarnos la memoria también, a ver si se nos vienen nuevas ideas. Ahí ven ustedes que ya estamos llegando. Bueno, en un momento más les vamos a estar mostrando cómo hay de gente o cómo está de fría el agua y todo eso. Vamos a medirle aquí los chalecos a Álvaro, miren. Porque no nos aprevenimos. No nos aprevenimos con tiempo. Agárrame. Como sabíamos que acá los vendían. Cuéntelos porque no puedo yo. Ahora estamos sabiendo a ver si le queda uno. Para que no vaya. No se lo vaya a llevar. El agua en rojo, ¿no? Vamos a medirlo, rojo este de hecho no le quedó. ¿Un más grandecito? Ahí se mira más grande, ¿verdad? A Perla ponle un verde. A Perla. Acá hay de los que tienen mangas y todo, ¿verdad, Alejandra? Álvaro, ven para acá. Esos son para más chiquitos. ¿Sí? Ok, vamos a medirlos pues. De bolón, pimpú, porque no tenemos todo el día. A ver. Sí, ¿no? Sí, así se lo puede poner más chiquito, más grande. Vayan a pagar ahí. Fórmense la cola. ¿Cuánto vale la pelota, Álvaro? Vámonos. Hasta el teléfono se te cae de la mano. Me ganó mi chancla, ¿ves, Adela? ¿Dónde le ganó? Ahí me ganó la chancla. Ya no me podía agachar ya. Ay, ay, ay. Tengo bien dolida las manos. Y ya me estoy desayunando otra torta porque la traigo atrasada. Acá traigo mi maleta. Tuvo duro el camino, ¿verdad? Tráete la chancla y pues no se la llevan los perros. No hemos acabado, ¿eh? ¿Todavía no? No, todavía no. Mira. ¿Qué más falta? Tengo calor en los pies. Ponte las changunglas. Oh, te voy a faltar mis chacos, ¿eh? Sí, ya tengo harto calor. Ahorita los vamos a mostrar ahí abajo, miren. Ay, primero nos miraban bien achamarrados, ¿eh? Mira, ahora con un calorón, hijo, de todas maneras.
Así es, amigos, aquí andamos. Hoy lo vinimos a pasar un rato acá, amigas. La verdad que es muy bonito. Ahí pueden ver ya. Hay que llevarnos esta bolsa por si. Ahí anda toda nuestra gente, mira. Ahí anda toda nuestra raza peluquera. Así es que les mandamos un saludo a todos nuestros amigos. Ya luego te vienes eso, ¿sira? Ya llegaron allá los chamacos, ¿sira? Ya vienen del baño. Porque ahorita se están poniendo listos para entrar a bañar. ¿Ya listos para bañar? Sí. ¿Ya listos? Sí. Vámonos, Anjo. Eso, ahorita vamos a entrar todos juntos. ¿Listos para entrar a bañar o qué? Ya. ¿Eh? Ya ahí vamos a tomar todas las precauciones, obedezcan ahí las reglas, no meterse muy hondo porque es por el bien de todos. Le mandamos muchos saludos a toda nuestra gente que nos mira y que nos deseáis suerte en este bañario, ¿verdad? Sí. Entonces vámonos para abajo a ver qué. Llévense una toalla para abajo. Vamos a llevarnos dos, mami, vamos a llevarnos dos. Todavía no. Ya tenemos un despapaya, amigos. Ustedes bien saben que cuando uno viene a esto, pues se hace un desorden. Así es, ahí tenemos la carnita que vamos a estar haciendo en un rato más ya que nos pegue el hambre. Ahí tenemos los, mira, las bebidas alcohólicas. Eso. Hoy ya nos está llamando. ¿A dónde? Sí, bueno, bueno. Levanta la carne, entonces. Pónsela encima nomás, ¿no? Levanta la carne, hijo. Voy a echarle una tendida de hielo. Ahora pon la carne. Ahí está. Bien nice. Bien nice, ¿eh, Perla? ¿Ya estás lista, hija? Ajá. ¿Tendida como bandida? Uh-huh. No te voy a decir para lo bondo, ¿eh? Acuérdate, nomás es lo bajito. ¿Oíste? Me recuerdo cuando me viajé el este. ¿Oh, la perdiste? Ajá. Bueno, ahora no se trata de perder. No, 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 no tan recio porque me la quebras. Ahí déjala así. Esas que se queden afuera, ¿eh? Esas que queden afuera, como ya están hecho piedra. Sí, sí, ya. Ahí traigo mi mochila. ¿Te la iba a quedar aquí, ¿eh? Sí, sí, puede dejar que. Voy a llevar mi gorra porque el vagante no puede andarse en su gorra. Vámonos por abajo. Perla. Wait a moment, dijo el gabacho. ¿Qué esperar a estos amigos que vengan para acá? Dio. They have some of that store. Espérate, hay que esperar a tu mamá aquí. Hay que esperar aquí a tu madre. Déjame sentarme un rato aquí. ¿Qué pasó? Ahorita que venga tu mamá. Aquí andamos, miren. Qué belleza, qué hermosura. Es por andar por acá y bañándose. Ahorita nos vamos a meter a bañar con calma, ¿verdad, Perla? ¿Sí o no? ¿Qué te anda? Pero luego ya te vas a querer salir de frío. Vamos a ver cómo está de fría el agua. Porque no sabemos cómo está. Viene Perla, Álvaro, era. ¿Listo yo? ¿Listo? ¿Seguro? Ya porque le dije que íbamos a dejar todo a montón, todo junto. Y vamos a traer una agüita. Eso sí. Ah, el perrito era. Tiene calor. Sí, pues. Vámonos pues. Ya. Vámonos pues. Sí. Déjame meter. A ver, vamos a ver cómo está de fría el agua, ¿le? ¿Qué bolsa trajeron? ¿O eso? Álvaro, ¿te quitas las chanclas para meterte, Dani? Sí, se tienen que quitar las chanclas. Sin changunglas.